Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior através de alguns aspectos da sua vida, que seria conseguir uma outra cidadania, outra residência por domicílio, trocar sua residência fiscal, abrir uma empresa no exterior, uma conta bancária no exterior e por aí vai. Hoje nós vamos falar sobre o Panamá. O que muita gente diz que eu deixei o Panamá e não é verdade. Eu ainda tenho algumas bandeiras no Panamá, como proteção patrimonial. Mas temos umas boas notícias sobre o Panamá. O Panamá está entrando no Mercosul no final do ano e isso vai mudar completamente as estratégias do Panamá. E hoje nós vamos falar com o meu associado lá, o advogado. Que é nosso parceiro, associado, Jonathan. E antes de chamar ele, eu gostaria de falar que nós estamos com a promoção Black Friday é, no mês de novembro, dia 1 até o dia 30 de novembro, com promoção em quase todos os produtos e serviços que a gente faz. Você pode ver tudo aqui. Você tem que se inscrever, tá? Entrar no grupo de WhatsApp para receber os links. Os links estão aqui na descrição e nós vamos fazer uma outra live quinta-feira sobre é, respondendo, tá? Perguntas de inscritos que a gente fez ontem domingo foi um sucesso e nós vamos fazer mais uma quinta-feira dia 31 de outubro é, às 7 horas da noite até para a gente começar a liberar aí a Black Friday, certo? Deixa eu chamar aqui. O Jonathan, e vou ter que usar meu português, espanhol, muito ruim, mas vamos assim mesmo. Quem não conseguir entender, tenta colocar aí uma legenda que às vezes consegue aí no, no YouTube, tá? Deixa eu chamar ele aqui. Olá, Jonathan, como estás? Carlos, como a que é, mano? Gosto depois de saludarte depois de algumas semanas sem conversar, e que bom bueno que. tengas a Panamá como una de tus banderas, ya que somos definitivamente de los mejores lugares del mundo para proteger patrimonio y seguimos siendo una bandera interesante para muchas personas que quieran diversificar sus, su protección de activos, sus diferentes ciudadanías, etc. Sí, sí, yo siempre voy a tener a Panamá como banderas. ¿Por qué? Porque Panamá es una, un país estratégico. e me vou falar português quando eu tenho que falar para as pessoas de canal, pero é, para mim o Panamá é um país estratégico para a proteção patrimonial, para ter a residência permanente. Pessoas acham que eu mudei do Panamá e eu não tenho a residência lá assim a gente está renovando com o Jonathan né? Eu pago para o Jonathan mesmo ele sendo associado, eu pago para ele para renovar a minha residência e eu vou ter sempre né, a minha proteção patrimonial as minhas holdings patrimoniais conta bancária pessoa física e das minha, da, da minha empresa lá no Panamá porque é extremamente seguro não tem banco central é em dólar e está vinculado assim facilmente com os Estados Unidos não é ter livre fluxo de capitais então eu acho muito mais fácil mesmo que eu não more lá que é importante você ter isso fora do país que você vive. Sempre vai ser uma bandeira segura para mim. Mas hoje a gente vai falar sobre outras coisas, como a entrada do, Mercos... do Panamá no Mercosul. Jonathan, como está se passando isso, a entrada de Panamá em Mercosul? Bom, bueno, Panamá, desde a entrada do, do novo governo, do presidente Molino, eh, basicamente a renovado su política diplomática y nos encontramos, eh, digamos, reforzando alianzas, buscando nuevos jugadores que apoyen a Panamá en esta labor de limpieza de cara, eh, crecimiento de marca de país, atracción de inversiones y dentro de esa estrategia hubo, han habido varios acercamientos con Mercosur. E já se anunciou que, muito possivelmente, para diciembre de deste ano, Panamá já será um estado associado ao Mercosul. Sim, é importante fazer essa diferenciação, porque os estados que começaram o Mercosul, é, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e o Brasil, eles têm que negociar em bloco. Isso faz muito mal, principalmente para o Paraguai e o Uruguai. Mas os estados que entraram depois, os associados, como o Chile, como a Colômbia, porque às vezes as pessoas dizem: nossa, o Panamá é tão longe, como é que ele vai ser associado ao Mercosul? Porque a Colômbia é. Né? E isso facilita, porque eles têm o melhor dos mundos, eles conseguem negociar é, com tarifas super baixas, ou às vezes sem tarifa, dentro do Mercosul, e eles continuam com os seus uhum. acordos bilaterais com qualquer país. Imagina, é, é o melhor dos mundos. E o mais legal de tudo, que a gente vai perguntar para o Jonathan aqui, é com a questão imigratória. Isso vai mudar tudo. Tem duas coisas que eu quero perguntar para o Jonathan. É como a importação e exportação vai mudar o Panamá e a questão imigratória. Jonathan, o tema imigratório... y los temas de importación e exportación. Eso va a cambiar mucho Panamá, ¿correcto? Bueno, eh, sí, definitivamente, ok, se esperan que pasen muchas cosas, o más bien hay diferentes escenarios que pueden suceder, pero eh, el gobierno apuesta a que el mercado asiático utilice a Panamá, que digo, ya nos utilizan obviamente como plataforma logística. Pero el hecho de que seamos estado asociado en Mercosur le abre las posibilidades al mercado asiático de poder desde Panamá comprar hacia el Mercosur, posiblemente Brasil, traer los productos a Panamá, pasarlos por las zonas francas, las diferentes zonas francas que tenemos en Panamá, y reexportar hacia China o hacia Corea, o sea, hacia el mercado asiático. Y obviamente esto muy posiblemente sea una válvula de doble vía y de igual forma esto le permitirá al Mercosur traer productos desde Asia, importante, si se manejan con todos los beneficios que ofrece Panamá, utilizando también la banca dolarizada que tiene Panamá, lo cual les eliminaría todo este tema de cambio eh, de monedas y todo el tema de deflación de las monedas. E, por supuesto, seria uma operativa muito mais rentável para as empresas que operam desde o Mercosul, utilizando as vantagens logísticas e financeiras que oferece Panamá. Eu acho que isso vai se tornar um grande competidor do Paraguai, porque o Paraguai faz isso. O Paraguai importa bens do, da China, Japão, Coreia do Sul, traz para o Mercosul e depois vende na Argentina. E no Brasil, com impostos baixos ou sem impostos. Tá? E aí faz a lei da maquila, que é pagar 1% de imposto. Jonathan, eu estou claro. dizendo que sim, uh, compreende-se? Paraguai, sim. a lei da maquila, que traz produtos uh, para uh, de China para Paraguai, se faz alguma uh, produção, montagem uh -huh. em Paraguai, se paga 1% de imposto, ni ese producto uh -huh. y se pasa para Brasil, Argentina para vender. Entonces yo pienso que sí. Panamá se va, va a seguir dar un grande con una con, grande competencia para Paraguay. ¿Qué sí, digo muy seguramente Panamá eh, dentro de su estrategia económica apuesta a como que dice traernos parte de ese mercado que a la fecha eh, ataca Paraguay. Y por supuesto que Panamá tiene ventajas logísticas sobre Paraguay, porque tenemos el hub aéreo, tenemos el canal de Panamá, tenemos puertos tanto en el Caribe como en el Pacífico, y tenemos zonas de procesamiento dentro de, de las zonas francas, como ejemplo en Panamá-Pacífico, que tiene su regulación especial que contempla el establecimiento de zonas de procesamiento o de maquilas, que a la fecha realmente pocas empresas... Operan de, de, dentro de, de este esquema, pero son empresas muy grandes, llámese 3M, llámese Skechers. Skechers, toda la producción de zapatillas para la, Latinoamérica, ellos la sacan desde Panamá. Entonces, posiblemente este, 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 esta asociación al Mercosur atraiga jugadores de igual tamaño, quizás más grandes, que vengan a operar a Panamá y, por supuesto, esto traería crecimiento económico mayor migración porque todas estas todas estas empresas tienen que entrar el personal calificado tramitar sus respectivas visas traer a sus familias o sea es algo muy interesante pueden pasar sí. cosas muy buenas para Panamá y yo pienso que, que es una competencia diferenciada porque no hay impuesto en bienes en tránsito correcto todo lo que o sea hay hay dos cosas eh, todo lo que opere dentro de zona franca cualquiera de las zonas francas que tenemos varias, las principales son Panamá Pacífico y Zona Libre de Colón, pero la ficción jurídica es que todo lo que se ingresa a nivel de mercancías mientras se encuentren dentro de Zona Franca es mercancía en tránsito, por ende no paga impuestos en Panamá, al menos que se ingrese al territorio panameño o al mercado local o doméstico panameño. Y adicional tenemos que nuestro régimen impositivo es territorial. O sea, que todas las operaciones, que estas empresas, si se redomicilian hacia Panamá, eh, están exentas de impuestos. O sea, todo lo que realicen fuera de Panamá. Sí, yo pienso que va a que dar una competencia muy fuerte Paraguay y Panamá. Y Paraguay no, ha, no hay un aeropuerto muy malo. Un aeropuerto es muy malo. No, no es un hub. Eh, sí. Paraguay no, no tiene la misma infraestructura. do que Panamá, a cidade não tem as mesmas coisas. E bancos. nos bancos não se abre conta em Paraguai, é muito, muito difícil abrir conta em Paraguai, a moeda não é o dólar. Se pode ter conta em dólar, pero não é o dólar. A diferença é que há uma fronteira, uma border, uma fronteira terrestre. Isso é uh -huh. isso é bueno, pero mas... O, Panam, o Panamá eh, com Mercosul, se tiene los, uh, o Mercosul tem o Oceano Pacífico e Atlântico com o Mercosul, para Chile, Peru, Colômbia, e para o outro lado, Argentina, eh, Uruguai e Brasil. Então, uh, eu penso que é uma competência muito grande. Realmente é uma competência muito grande. Sí, sí, 100%. Y obviamente eso, eso es lo que apostamos y, y que Panamá siga brillando, porque ya gracias a, la, a las gestiones que se han realizado en, en el corto tiempo del, del, del nuevo gobierno, se ha sentido eh, esta, digamos, este nuevo impulso de Panamá. Desde, desde mi óptica, o sea, te puedo decir que en lo que va del año, el flujo de clientes que hemos recibido ha aumentado y importante, muchos clientes asiáticos uh -huh. viniendo hacia Panamá a comprar inmuebles para aplicar por la visa de inversionista calificado, que cabe mencionar que se, se mantuvo el, el, el monto de inversión inmobiliaria en 300 mil dólares, porque a nivel regulatorio al 24 de octubre debía cambiar y subirse el, el ese monto pero se modificó, o más bien se prorrogó la ley y se mantuvo este monto de inversión. Entonces, lo cual es muy importante porque esta ventana sigue abierta para que sigan ingresando inversionistas calificados aplicando por una inversión inmobiliaria desde 300 mil dólares. Y esta visa tiene la particularidad que le otorga a la persona la residencia definitiva de forma inmediata. Y se puede tramitar... Sin que la persona se encuentre en Panamá. Sí, sí, eso es, es un proceso diferenciado, es un proceso muy bueno, pero se estaba esperando que cambiase para 500 mil dólares y no se cambió. Okay. Es muy importante también. Pero uh, es importante que si Panamá si en, si Panamá entra en Mercosur, si ingresa en Mercosur. Eh, las visas para hacer la residencia provisoria de dos años probablemente como es en Paraguay como es aquí en Chile eh, uh -huh. Uruguay no pero los otros países sí eh, va a ser muy más barato mucho más barato correcto yo esperaría que sí digo me estoy adelantando a los hechos pero quizás sea algo similar como la visa de Panamá Italia uh -huh. que es mucho más rápida y mucho más económica que as outras categorias. Eu assumiria que quizás tomaria este, este regime migratório como um modelo para os que apliquem desde Mercosul. Jonathan, eu penso que vai ser que mais barato do que visa Panamá e Itália, porque eu, eu estava mirando Chile, Peru, Colômbia e uh -huh. esses, esses essas visas são muito baratas, muito mais baratas okay. que Panamá. Então, eu penso que Es una competencia. Hay que traer sí, lo... sí, hay hay que una traer competencia de atracción de, sí. de capitales, ¿no? de, de personas de patrimonio. Sí, digo, desde mi óptica yo esperaría y asumiría que ellos ya deben haber realizado la tarea de ver qué ofrece Colombia, qué ofrece Chile, qué ofrece Perú y mínimamente igualarlo. ¿no? Sí, eso es lo que yo pienso. Y es lo mercado inmobiliario que piensa que, que va a quedar porque... Paraguai tem aí um mercado imobiliário muito bueno bom, agora, com uh, apartamentos uh, de uma recâmara para pôr em Airbnb uh -huh. por cento, 120 mil dólares. E nós outros fazemos yeah. a venda em eh, Assunção, no melhor yeah. bairro de Assunção. Nós outros fazemos a venda e está eh, crescendo muito. E Panamá, o que tu pensas no uh, mercado de Airbnb? Okay. En Panamá tenemos una oferta muy interesante de proyectos eh, que te ofrecen el, el esquema de rentas cortas uh -huh. con, con administración incluida y que te garantizan un rendimiento desde un 7 hasta un 11%. Importante, estos proyectos tienen licencia hotelera. Esto, o sea, esto es algo muy, muy fundamental que cualquier impresionista inmobiliario debe verificar. Porque en la mayoría de las legislaciones existe el tema de que si el, el, el edificio no cuenta con licencia hotelera, puede ser sujeto a multas, ya sea sí. el edificio completo o la unidad. ¿no? Sí. Como sucede en, en, en Florida, sucede en Panamá, sí. sucede la mayoría de los países tienen una legislación similar. Sí. Entonces en Panamá eh, los proyectos o los principales proyectos que ofrecen estos esquemas cuentan con licencia hotelera. Uh -huh. es algo muy importante y bueno, desde mi óptica también porque también cuento con una división inmobiliaria en oficina, también manejamos bienes raíces, eh, sí hemos sentido un, un, un aumento de personas interesadas en Panamá lo que sí es importante mencionar es que a nivel comparativo o sea, Panamá a nivel de precios es, es quizás más caro o cuesta el doble que eh, Uruguay o Paraguay porque son etapas diferentes de mercado o sea el momento que se encuentra Uruguay es el momento que Panamá estuvo hace 20 años. Paraguay. Ahora tenemos un mercado, perdón, Paraguay, eh, fue el momento que Panamá estuvo hace 20 años. Sí. Digamos que tenemos un mercado inmobiliario más maduro. Sí. Y obviamente ya la curva de, de crecimiento de los precios. Es pasó. como o sea, Florida. Se encuentra un punto más alto. Es como Florida es más Correcto. maduro que Panamá. Es la, es la misma cosa, pero tú puedes ganar en los tres. Es una diversificación. Por supuesto. Sí, es una diversificación. Exacto. Sí. Lo que sí es muy interesante es que Panamá, el segmento de lujo, tiene mucho crecimiento. Hay mucha gente viniendo a comprar segmento de lujo. Entonces es un nicho de inversión muy interesante, aparte del de rentas cortas, obviamente, llámese Airbnb, que los proyectos, dependiendo de la etapa que compres, eh, por lo menos eh, hay uno que manejamos que se llama Seaside, que está en una excelente zona. Ese está iniciando desde los, algo similar a los 220 mil. Hay otro que es Town que ya está en la etapa prácticamente de remoción de tierra. Uptown, las unidades nosotros vendemos para nuestros clientes. Uh, sí, ya vendemos, ya vendemos para un cliente. Sí, sí. ¿sí? Eh, Uptown ya, las unidades más económicas, creo que solamente quedan dos, que son las unidades de 72, 71 metros. 300 mil. Y esas, eh, esas ya están en 300... 308 mil más o menos. Sí, está subiendo. Que ya, sí. sí, no, ya, ya, ya han habido tres etapas de incremento de precios y de aquí a final de año muy seguramente habrá otra etapa de incremento de precios. Ellos han vendido demasiado bien el proyecto. O sea, este año se sintió el incremento de ventas. Eh, inclusive es, es, esos comentarios hemos tenido desde la promotora. Eh, hay unos proyectos nuevos que estamos captando también con retorno de inversión, unos proyectos de playa muy interesantes. Uh -huh. Bueno, Playa Caracol, que tú sí, lo conoces, playa Caracol, eh, sí. casualme casualmente tuvimos una reunión con el chief de mercadeo de, de GLP, que es, la que es la promotora, y las proyecciones de Playa de Caracol, de aquí a cinco años son demasiado buenas, inclusive ellos tienen planeado irse hacia, bueno, Cerrochame, que tú, Carlos, obviamente lo conoces, ellos se van a ir hasta la montaña y en la montaña van a ser lotes residenciales, van a ser algo tipo mansiones ah, ¿sí? de ahí arriba con vista al mar, o sea, es algo totalmente espectacular, eh, y el desarrollo que viene de Caracol básicamente va a ser una comunidad de playa con todo in-house, exactamente con todo, y hay mucho apetito, eh, estamos atendiendo muchos clientes, casualmente de Florida, o sea, retirados locales de Florida que están viniendo a Panamá, Ahora mismo estamos atendiendo uno que está viendo, bueno, está decidiendo entre Playa Caracol o Pino Alto, que es en Boquete, que tú lo conoces sí. muy bien, que también es un proyecto eh, de rentas cortas con retornos garantizados, pero este es de montaña y que el esquema o el diseño es, es similar a las cabañas que hay en Aspen. Entonces es, mm -hmm. es un proyecto muy bonito. Sí, bonito. Y bien. importante. Que eso creo que, que eso creo sí, que, claro. que no lo sabes ya ya Pino Alto, la primera fase se vendió completa. Completa. Ya está completamente sí. vendido. Sí, porque... Ahora mismo están comenzando... Boquete son, no hay. O sea, son tres torres. La segunda torre ya comenzó ventas y ya también ya, ya, ya hay unidades vendidas, pero Pino Alto se ha vendido demasiado bien. Porque yo pienso que eh, principalmente uh, en Boquete no hay muchos hoteles, hoteles buenos. então eu penso que se vende muito bem se 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 eu, os, tre, os três mercados la eh, ciudad para los executivos la eh, playa para los brasileiros para Pobre. se quedar na praia e para los canadenses e, e, e para los americanos europeus las montanhas sempre sempre é, é muito bueno em boquete Y la otra... Bueno. Sí, disculpa. por pero... No, y digamos, para, para ampliar un poco el punto, recuerda que tendremos, en un par de años tendremos el tren ah, desde sí. Chiriquí hasta la ciudad de Panamá. Y eso, por supuesto que, especialmente a las propiedades en boquete, o sea, eso, el, la plusvalía se va posiblemente a duplicar, porque llegarás a la ciudad de Panamá, creo que el cálculo es como hora y media en tren. O sea, y de boquete a la estación donde, donde posiblemente sea la estación del tren van a ser unos 15-20 minutos. O sea, que inclusive pudieses hasta trabajar en la ciudad de Panamá y vivir en Boquete. O sea, y los vuelos, y los vuelos internacionales de David también. Correcto. No, y los vuelos domésticos. Tú estás en, de, desde David, estás en aeropuerto de Tocumen en más o menos 45 minutos. Pero si Aeropuerto de Tocumen. Sí, aeropuerto de Tocumen, hay, hay vuelos para todos. Pero estaban hablando sobre vuelos. Para Canadá y Estados Unidos directamente para David. En David, correcto. En David llegan vuelos, vuelos de Canadá y llegan vuelos de llegan vuelos de Canadá y llegan vuelos de desde. Hay una, una ciudad en, ellos estaban diciendo alguna cosa en Estados Unidos, pero yo no sé si si está listo eso ainda, pero Vai a cambiar muito, vai a cambiar muito Davi, pero não me gusta Davi. Davi é uma ciudad muito caliente e feia, pero há todos os <laughs> shopping, todos os malls e supermercados estão todo aí. Pero se tu a Boquete Correcto. e as outras cidades em la montaña são muito bonitas e, é é, e há muito, muito turismo aí. Pero una outra coisa Totalmente. que em Panamá é muito buena que nós temos que dizer é a proteção patrimonial. los fideicomisos, que son los trusts, la fundación de interés privado y las SA, las uh, sociedades anónimas. ¿Tú puedes hablar un poquito sobre eso? Sí, por supuesto. Eh, Panamá ofrece un abanico de... Estamos Panamá ofrece un abanico de posibilidades a nivel de estructuras patrimoniales. Las Tres principales o las tres más utilizadas son las sociedades anónimas que son las famosas offshore, que es básicamente una empresa, eh, es muy similar a, a una LLC las la que se conocen en, en Estados Unidos, está la fundación de interés privado que digamos es es una analogía con un trust, solamente que no hay un tercero que administre o sea, la misma persona es su propio administrador, es una figura to totalmente patrimonial. Eh, como dato curioso o interesante, las fundaciones de interés privado no pueden realizar actos de comercio de forma usual. O sea, ellos, ellas pueden vender o comprar activos, pero no puedes utilizar una fundación de interés privado, ejemplo, para que, o sea, que administre o... O, o, o que sea la dueña de una tienda de, de ropa. Claro. No se puede, para eso, para eso utilizas una sociedad eh, anónima. Y la otra figura vendrá siendo un tross o un fideicomiso, digamos que ya es un escalón más alto de protección patrimonial, donde se si hay un tercero regulado con licencias que se encarga de la administración eh, de los activos. Sí, y es muy importante las, que eso todo se pueda hacer para no. residentes, e se pode abrir a conta bancária para uma pessoa física, uma pessoa personal, uma pessoa personal para as pessoas, e e uh, não, pode ser para não residentes, porque Paraguai não se pode, eh, Uruguai se pode também, mas aqui em Chile não se pode. Então, outra coisa que se pode é ter uma empresa em Bahamas, o en otras jurisdicciones y tener la cuenta en Panamá, ¿correcto? Correcto, Panamá, Panamá es muy flexible en ese sentido. Importante mencionar que los extranjeros en Panamá solamente con el pasaporte eh, pueden comprar propiedades. Eh, se pueden abrir cuentas bancarias, es bastante complejo, pero por lo menos de la mano de un despacho especializado como el mío es posible la apertura de cuentas bancarias. El tema de fideicomiso, por supuesto que es posible. Eh, el tema bancario con los fideicomisos tiene sus particularidades. Hay que analizar caso a caso, porque como hay un administrador detrás, el administrador debe aprobar, obviamente, esa apertura bancaria, etcétera. Pero si es posible, eh, en general Panamá, nuestras regulaciones siempre están diseñadas para atracción de inversiones. Entonces es permisible en ese sentido, o sea, no no restringe a la persona. Ejemplo, creo que es en, me mencionabas, creo que es en Uruguay o en Chile que si no tienes un número tributario no puedes comprar un auto no puedes sí, aquí en Chile. Eh, tener servicios aquí en Chile servicios eh, eh, públicos a tu nombre en Panamá si es posible sin ningún problema sí Paraguay tú no, tú no abre una cuenta bancaria sin un número tributario es también un, un problema eh, Uruguay sí Uruguay sí se sí puede abrir la cuenta bancaria abrir la empresa sí eh, sí eh, O importante é que as pessoas sabem, sabe, sabe, não, sepan. Sabe. É importante que as pessoas sepan que uh, é muito personal. Se, se querem viver em Paraguai ou se querem viver em Panamá é muito muito personal. Mas há que fazer uma, uma comparação entre os países e mirar se o que, qual bandeira se vai a, a pôr em cada país. É eh, eh, importante que também eh, nós temos que dizer que Paraguai eh, vai ter uma carretera, um un trem também, que vai uh -huh. de São Paulo, de Santos, em São Paulo, até Antofagasta, em en Chile. Então, também é claro, uma competência para o canal de Panamá. Sim, eh, sí, por supuesto. Yeah. Entonces, o sea, digamos a la fecha hay muchos países también méxico nicaragua que hace mucho tiempo está digamos con el ruido de, de, del canal de nicaragua pero hay una realidad o sea a nivel, a nivel de costo de construcción y de tiempo etcétera y de y de condiciones globales y laborales cuando se construyó el canal de panamá era mucho más fácil porque no tenías Restricciones empezando laborales. Claro. Cuando, sí. cuando hicimos el canal de Panamá... Sí, muchas personas. Cuando los franceses y luego los americanos hicieron el canal de Panamá. O sea, ahí se moría gente todos los días y sí. nadie decía reza por, por los chinitos que se murieron en el canal de Panamá. O sea, a nadie le importaba. El costo era menor. Entonces, replicar ese tamaño de obra sí, eso en, en, días, en Nicaragua uh -huh. no va a pasar. No. Pero la, carretera, no pasar... pero la carretera en Paraguay está casi listo. Pero es pasar? que un canal seco, o sea, sí. recuerda que nosotros también tenemos canal seco. O sea, sí. tenemos canal seco por carretera que todos los días se mueve carga desde Zona Libre sí, de Colón sí, hacia sí, los sí, diferentes puertos y tenemos el tren. Sí, es Entonces, más barato. Tenemos un tren sí. de carga que conecta Caribe y Pacífico. Uh -huh. Y la distancia a recorrer entre Caribe y Pacífico en Panamá es nada. Sí. Entonces es muy complejo competir con con Panamá porque sí. las condiciones geográficas de Panamá son demasiado bondadosas. Sí, pero eso so estoy diciendo porque es, eh, es muy sensible porque cuando ah, no, por yo sí, cuando yo hablo alguna cosa de Paraguay muchas personas van a, a venir en, en el video y hacer que yo no sé lo que estoy diciendo que es mentira que yo no gusto de que, que no me gusta Paraguay y Panamá también yo hice un video que yo Eh, saí de, de Panamá que eu não vivo mais em Panamá e eu cambiei para Chile e muitas pessoas dizendo ah tu sempre dizia que Panamá era é um paraíso perfeito e, e agora não te gusta mais Panamá porque agora te gusta Chile e tu só diz, uh, só está dizendo essas coisas para vender não é verdade ok eu sempre disse de, as das desvantagens defeitos de todos os países ok Hoje não me gusta mais viver em, em Panamá porque não me gusta algumas coisitas. Não me gusta o clima, não me gusta as coisitas. Viver em Panamá dois anos está bem. Me, eu tenho a, a residência, me vou a uh, permanecer com a residência. Eu tenho a residência de Paraguai, também eu quero ter a, 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 a permanecer com a residência permanente nos dois países. Por quê? Porque tu pongas as bandeiras que tu quer usar em tu estratégia se si tu queres fazer la, la importação e exportação tu mira qual país é melhor para ti se si tu queres viver em Assunção ok porque para ti é melhor viver em Assunção se si quer viver na cidade do Panamá para ti é melhor viver na cidade do Panamá eu estou me gustando a viver na cidade de Santiago porque é melhor para mim então é importante que cada pessoa tenha la sua eh, estratégia e nós outros Hacemos la estratégia, Jonathan hace la estratégia também para as pessoas que vão a em em Panamá. Nosotros temos una uma cita inicial para fazer isso, fazer a estratégia de imigração e fazer la estratégia de tributária e se si quiser também eh, uh, uh, abrir uh, sociedades em outras jurisdições, por exemplo, em Caribe, se si quiser uh, eh, terla o passaporte de outras jurisdições como eh, São Cristóvão e Neves, Arru, eh, no, es, uh, Antigua e Barbuda, Santa Lúcia, tudo isso nós fazemos também. Então, é okay. eh, um tema de estratégia. Okay? E es é uh -huh. importante que agora, se si Panamá es, eh, está em Mercosul, os panaminhos também vão na Mercosul sacar as residências. ¿Y lo, sí, muy seguramente chileno o sea, va a sacar la residencia de porque... Panamá. Sí, muy seguramente algunos panameños apliquen por eso, pero el panameño tiene una característica muy puntual que por lo general no migra. O sea, Panamá... sí, 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 Panamá no, panameño no migra, panameño es muy uh, patriota. Pero, sí, sí, sentido... pero yo, yo no me gusta eso. Pero lo que yo digo, lo que yo pienso de la teoría de las banderas es que las personas tienen tienen que tener muchas opciones. Yo sé que Panamá no Correcto. gusta, eh, es como americano, no, sé, no le gustan muchos, eh, pero yo pienso que es importante tener otras opciones. Es importante tener muchas opciones, no para vivir, pero para hacer una inversión, una inversión en, en Asunción. Es, es sí, barato. son escenarios. Sí, son ver, escenarios. Mientras más, mientras más escenarios tienes, tienes más movilidad para poder jugar con las cosas. Sí, eso es importante, porque. Algumas pessoas não vão alegar em esse momento do vídeo e vão dizer que não me gusta Paraguai ou não me gusta Panamá. É importante que nós sabemos. E se você quer falar com Jonathan, comigo e com o Jonathan, tem acessar sua estratégia para Panamá, para migrar para Panamá, para comprar uma BN Reis, um apartamento. O para hacer su estrategia patrimonial, venga a hacer una consulta con nosotros y nosotros hacemos su estrategia. ¿Correcto? 100%. Perfecto. ¿Quiere decir más algunas cosas, Jonathan? No, básicamente eso. Bueno, como siempre, invitarlos a que vengan a Panamá. Eh, no es lo mismo, obviamente, ver los videos, buscar información en Internet. Siempre es bueno, pero el efecto que tiene que. Cuando las personas vienen a Panamá, ven los rascacielos, ven la ciudad, la verdad se impresionan bastante. Sí. Eh, y siempre los invito, o sea, vengan a Panamá, estamos a poca distancia de la mayoría de los países de, de Latinoamérica, el pasaje es bastante económico, la ciudad de Panamá, bueno, más allá obviamente de la, de la calor que usualmente hace, es una ciudad muy bonita, con lugares interesantes para visitar, y por supuesto los invito, o sea, vengan, conozcan por ustedes mismos para que vean que muy seguramente les interesará las oportunidades que ofrece Panamá. Y es importante, siempre que tú vas a procurar un abogado en Panamá, pregunta dónde es tu oficina y va, sí. va a mirar si él tiene una oficina o si no sí, vive correcto. en Panamá, porque es importante, sí. la oficina de Jonathan. Es en sí. tornillo, es una oficina bonita uh -huh. y tiene una oficina, es un abogado de verdad. Perfecto. Si quiere hacer una, una cita presencial, nosotros hacemos una cita presencial, ¿ok? 100%. Entonces, sí, eso es importante porque hay muchas, hay muchas personas vendiendo Panamá eh, desde las diferentes redes o canales, pero no se encuentran en Panamá, no son idóneos, realmente no saben de lo que hablan. O sea, leyeron información y la repiten, pero no, o sea, no practican la profesión, digo más allá de que no son abogados. Sí. Y, o importante también, si vienen a Panamá, o sea, en Panamá tenemos una particularidad: los abogados nos graduamos y podemos ejercer cualquier rama del derecho. O sea, no es como en Estados Unidos que tú sales con una especialidad. Entonces, el hecho de que alguien sea abogado no quiere decir que sea especialista en. Estructuras en temas bancarios, en protección patrimonial. O sea, el abogado que vayas a buscar, verifica que realmente sepa de eso. Porque constituirte una empresa, cualquiera lo hace. O sea, eso es fácil. Pero hacerlo bien, con el objetivo que realmente necesitas, esa es la parte compleja. Y que te cumpla, porque hay gente que te promete el cielo, pero después te dicen, no se pudo, fue difícil, lo que sea. O sea por eso te digo, verifica las credenciales del despacho con el cual te vas a sentar. Por lo menos nosotros somos muy públicos. Puedes verificar en internet encontrarás demasiada información de mi despacho y verás que por lo menos lo que ofrecemos sab sabemos hacerlo. Sí, y, y eso eso es muy importante porque los procesos de inmigración también son son muy sensibles, muy 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 importantes porque sí. si tú empezó un proceso de inmigración de dos años y si es si malo vas a tener Ay. que hacer de nuevo. Vai de novo todo en de nuevo, OK? Então, muitas graças, Jonathan, por tu tempo. Obrigado a ti, Carlos, como sempre. Muitas graças e se si vocês querem eh, participar da Black Friday do da Brasileiros Sem Fronteiras, tem os links aqui abaixo, se inscrevam porque todos os links vão estar no grupo de WhatsApp e nós vamos fazer uma live de novo quinta-feira, mesma coisa, respondendo Todas as dúvidas de vocês, dos inscritos no canal, participe da live de quinta-feira e ali a gente vai abrir já todos os links para vocês comprarem os produtos e serviços com desconto só no mês de novembro, certo, pessoal? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.